Caso 1 de dinámica. Un cuerpo apoyado sobre un plano horizontal. Una masa M. Y tiramos de ella con una fuerza F. ¿Vale? Lo primero vamos a no tirar. Si yo tengo algo apoyado sobre una mesa o sobre el suelo, ¿qué fuerza actúan sobre ese objeto? Por un lado, el peso que tira de él para abajo. Pero si solo actuara el peso, se caería. Entonces tiene que haber otra fuerza, igual, pero de sentido contrario, que la compense para que no se caiga. Esa fuerza se llama normal. Entonces el tercer principio, a toda fuerza hay una igual de sentido contrario. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, que dice que la suma de la fuerza que actúan sobre un objeto es igual a la masa por la aceleración. ¿Vale? Y ahora, tenemos que tomar un criterio de signo. Pues yo voy a tomar que todo lo que va para arriba es positivo y todo lo que va para abajo es negativo. Entonces, yo puedo decir que n menos p es igual a ¿cuánto? ¿Cuál es la aceleración de un objeto que está quieto encima de una mesa o en el suelo? Cero. Está parado. Y de aquí se deduce que n tiene que ser igual que p. La fuerza normal tiene que ser igual al peso. ¿Vale? Como recordamos que el peso era la masa por la gravedad, si la masa es, por ejemplo, de 5 kilogramos, la normal va a ser 5 por 9,8. ¿49 N? De la Tierra, ¿vale? La masa por la gravedad. Vimos lo que era la masa, lo que era el peso, ¿te acuerdas? ¿No? Pues es la gravedad de la Tierra. ¿Qué pasa si tú pones algo que pesa demasiado sobre un cristal? ¿Por qué? Es mayor el peso que la normal. El objeto sobre el que está apoyado, sea una mesa, sea un cristal, sea el suelo, tiene que ser capaz de producir una fuerza. Un cristal finito no tiene la estructura suficiente como para generar una fuerza contraria igual que el peso. Y entonces cuando se agrieta y se rompe. ¿Vale? Fácil, ¿no? Pues eso es la normal. La normal siempre va... es perpendicular al suelo. Más adelante vamos a ver planos inclinados. Todavía no. Pero más adelante vamos a ver planos inclinados donde el peso siempre va hacia el centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra está aquí, para abajo, para acá. ¿Vale? Pero la normal es perpendicular al plano, es decir, sería así. Por eso te he explicado lo que te he explicado, porque vamos a tener que descomponer el peso en dos componentes, pero eso más adelante. Pero eso es para que sepa que no siempre tienen que ser las dos así, sino que se puede dar este caso. La normal siempre es perpendicular porque le hace el suelo sobre el objeto, para acá. Y el peso siempre tira del cuerpo para abajo, para la superficie de la Tierra, para el suelo. Que el suelo es así. Entonces la fórmula de eso también lo de la masa por la gravedad. No siempre. ¿Esta? Sí. Esta es la segunda ley de Newton. El sumatorio de la fuerza es la masa por la aceleración. Nosotros lo que hemos cogido es sustituir las fuerzas que hay con su signo correspondiente e igualarla a cero porque la aceleración es cero. Pero esto solo se da en este caso. Cuando está en un plano horizontal, cuando vemos un plano vertical, un plano oblicuo, ya veremos, hay que hacer otras cosas, ya es distinto. En otro muy poquito a poco.